Empezamos la tarde del jueves con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Jornada soleada y por lo tanto tiempo seco se advierte en el Caribe colombiano durante la tarde. Nubosidad variable promete el archipiélago de San Andrés y Providencia, por lo que no se descartan algunas lluvias ligeras durante la jornada. La densa nubosidad persiste en el Pacífico, donde las precipitaciones se esperan en Chocó y en el oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los sectores andinos con mayor probabilidad de lluvia serían Cundinamarca, occidente de Antioquia, noroccidente de Santander y eje cafetero. Algunas lluvias menores se esperan en el sur de Huila. Pasemos a la Orinoquía, donde se anuncia cielo entre ligera y parcialmente nublado, con lluvias en Vichada y en el oriente de Arauca y Meta. Mientras tanto, en el sur del país se estima una tarde gris, donde las lluvias más intensas se podrían presentar en el oriente de Putumayo, Amazonas, Guainía, así como en puntos de Vaupés. Finalmente, en la capital se calcula una jornada seminublada. La excepción se daría en el norte y oriente de la ciudad, donde se anticipan algunas lluvias tenues. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de incrementos moderados en los niveles de los ríos Sucio, Murindó y sus afluentes. Especial atención se recomienda en el río Sucio a la altura del municipio de Mutatá. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de algunos sectores de Bolívar, La Guajira y Cesar, Boyacá y Antioquia. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.